En este vídeo vas a aprender a tocar por soleá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues te voy a enseñar a hacer compás, te voy a enseñar una falseta que en otro vídeo te enseñaré cómo utilizarla para estudiar técnica y también te enseñaré a acompañar una letra de cante. La soleá para acompañarla tiene muchos estilos de cante. En el vídeo de hoy veremos el estilo de soleá de Alcalá, pero iré subiendo vídeos con cada uno de los estilos. Soleá de Cádiz, soleá de Jerez, de Frijones, de Landonda. También veremos pequeños remates del 7, 8, 9, 10. Ahora te lo explico todo. Este vídeo será muy parecido al vídeo que ya hice de cómo tocar alegrías. Seguiremos la misma metodología. Te lo dejo por aquí por si aún no lo has visto. Empezamos. En primer lugar, empezaremos con el compás. Suscríbete. Bien, el compás de soleá tiene 12 tiempos, con los acentos igual que la alegría. En el 3, en el 6, en el 8, en el 10 y en el 12. Lleva una velocidad más lenta que la alegría. Aunque te parezca un poco extraño, quiero que empieces por el final. Es decir, por los tiempos 10, 11 y 12, que son muy característicos y es lo que define a la soleá. Para aprender a tocarlo tienes que poner el acorde de mi. O bien lo puedes poner así, como un acorde de mi mayor, o bien bajamos el dedo 2 a la cuarta y solamente pulsando con el 2 en la cuarta y el 1 en la tercera cuerda. Y ahora solo te tienes que aprender la técnica de la mano derecha, que es pulgar en la sexta, índice en la primera. Y ahora bajamos desde la cuarta hasta la segunda. Lo repito completo. Los tiempos serían 10, 11 y 12. Bien, pues ya tienes el final. Ahora vamos a coger el bloque de justo antes, el del 7, 8 y 9. Hay muchísimas formas de hacerlo y dedicaré un vídeo exclusivo a esta parte. Pero ahora te pondré uno muy sencillo para que puedas tocarlo. Ponemos el mismo acorde de mi que hemos puesto justo antes, con estos dos dedos, y tocamos desde la cuarta. Dos veces. Ahora ponemos este acorde de fa, con el dedo 3 en la cuarta, dedo 2 en la tercera y dedo 1 en la segunda cuerda. Volvemos a tocar con el pulgar desde la cuarta cuerda. Entonces tocamos estos tres tiempos. Y ahora en el 10 solo tienes que recordar lo primero que hicimos, el remate de la soleá. 10, 11 y 12. Todo junto quedaría así. 7, 8, 9 y 10. 11 y 12. Bien, y ahora por fin empezaremos con el tiempo 1. Veremos del tiempo 1 al 6, porque del 7 al 12 ya te lo sabes. Ahora te tengo que hablar de lo que es la llamada. La llamada se utiliza en cualquier estilo para dar entrada o bien a una falseta, a una letra o a un paso de baile. En la soleá se toca así. Entonces, cada vez que queramos hacer una falseta o llamar al cante, debemos hacer esto como para avisar de que viene algo nuevo. Y se toca de esta manera. Hacemos tres acordes seguidos. Acorde de la menor, acorde de sol mayor y acorde de fa. El acorde de fa lo puedes o bien tocar con toda la cejilla pulsando todas las cuerdas o bien solamente con el índice pulsas la sexta, dejando la segunda y la primera al aire. Este es el acorde que realmente se debe utilizar. Entonces quedaría de la siguiente manera con los tiempos. 1, 2, 3. Vale, hagamos un resumen. Ya te sabes el tiempo 1, 2 y 3 y el 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tan solo te falta el 4, el 5 y el 6. Vale, pues estos son los más fáciles de aprender, porque no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, rectifico. Solamente tienes que dar un golpe sobre la caja. Sería 4, 5, silencio, y en el tiempo 6 damos un golpe en la caja. Quedaría en total así. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. La llamada se utiliza también como relleno cuando el cantador no entra o cuando estamos pensando la falseta que queremos hacer. Si no se nos ocurre ninguna, hacemos otra llamada hasta que se nos ocurra alguna. Bien, pues ya te sabes la llamada. Ahora te voy a enseñar a acompañar una letra de Soleá de Alcalá. Suscríbete, porque considero que es la más sencilla y la más estructurada para comenzar a acompañar por Soleá. Vale, pues la letra de Soleá de Alcalá se divide en dos grandes estructuras. Bien, la primera estructura hace lo siguiente. Empezamos en el acorde de Mi, vamos a La y hacemos una llamada. Esa sería la primera gran parte. Es decir, acorde de Mi, acorde de La menor y llamada. Y la segunda gran parte de la estructura haría casi casi lo mismo. En lugar de hacer, como en la primera parte, Mi y La, ahora hacemos Sol y Do. Acorde de Sol, vamos al acorde de Do y rematamos de nuevo con una llamada. Entonces tenemos dos grandes estructuras, la que hace Mi La y la que hace Sol Do. Cada una de las letras de Soleá de Alcalá tiene que pasar obligatoriamente por estas dos partes. Y ahora te explico cómo se organizarían estas dos grandes partes. Siempre, siempre, siempre empezamos con la parte 1, la de Mi La. Una vez que termina esta primera parte, tenemos dos opciones. O bien, repite exactamente igual esta estructura primera, o bien pasa a la segunda estructura, la de Sol Do. Te dejo una imagen para que sea más sencillo. Parece un poco lioso, pero una vez que estés en el ajo, lo entenderás. Bien, y ahora te voy a explicar cómo sería cada una de estas partes con los tiempos, para que aprendas a tocarla. Y después veremos un ejemplo con cante. Bien, empezamos viendo la primera parte del acompañamiento de la soleá. Empezaríamos siempre con una llamada hasta que entre el cante. Como ya sabes la llamada, no la voy a volver a hacer. Y ahora supongamos que va a entrar el cante. Entonces empezamos a acompañar la letra. Acuérdate que la primera parte es Mi y La. Hacemos los tiempos 1, 2 en silencio y tocamos con el pulgar desde el tiempo 3. Es decir, sería 1, 2, 3 y ahora silencio. 4, 5, en el 6 golpe, 6, 7, 8 golpe, 9 y 10 acorde de La y raqueo, 11 y 12 golpe. Realmente solo tocamos en el 3 en el acorde de Mi y en el 10 en el acorde de La. Pero como te he explicado antes, tenemos más acento aparte del 3 y el 10. Y para marcar estos acentos, daremos el golpe en la caja. Una vez que hemos hecho este primer compás, a ver si recuerda qué viene ahora. Evidentemente no sé si lo ha acertado, pero espero que sí. Ahora vendría una llamada para cerrar esta primera parte. Pues como ya la sabes, la tocamos. Bien, y ahora llegamos a un punto en el que tenemos que estar pendiente del cante. Si el cantador repite esta primera parte o si avanza hacia la segunda. Supongamos que va hacia la segunda, para no repetir otra vez lo mismo. Pero ya sabes que si repite la primera es tocar exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte. Es exactamente igual, pero ahora con los acordes Sol y Do. 1, 2, 3 en Sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en Do. 11 y 12 golpes. Atento a los golpes, son exactamente los mismos que antes. Y ahora, después de esta segunda parte, ¿qué vendría? Lo mismo que en el final de la primera parte, la llamada, para cerrar la letra. Ahora voy a hacer un simulacro de letra. Empezaré el primer compás con una llamada y luego haré la primera parte y la segunda parte. Seguidas. Hazlo conmigo. Llamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12, primera parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, llamada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, segunda parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, llamada para cerrar. 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Y ahora podríamos meter aquí la falseta. Ahora practicaremos con una letra. Recuerda que tienes que tener clara cómo es la primera parte y cómo es la segunda parte. Y una vez que estemos acompañando, será elegir una u otra. Tienes que tener en cuenta también que siempre va a empezar por la primera parte y siempre va a terminar por la segunda parte. Así que tan solo tienes que estar pendiente a las repeticiones, si la hay o no la hay. En muchas ocasiones se suele meter también una llamada cuando termina la primera parte. Es decir, terminamos la primera parte precisamente con una llamada. Cantador o la cantadora sigue ligando esta primera parte sin empezar ninguna nueva ni repetir. Entonces, para que no haya un vacío, pues hacemos otra llamada. Y ahora ya sí, el cantador o la cantadora o bien repiten esta primera parte o bien se van a la segunda parte de soldo. Vamos a acompañar una primera letra de José Mercé. Pon la cejilla en el traste 5. Suscríbete. Vamos con la falseta. Suscríbete. Te la voy a enseñar mucho más sencilla. Y en el siguiente vídeo veremos cómo ir añadiendo elementos para estudiar técnica con esta falseta. Comenzamos. Ponemos el acorde de Mi de la soleá con el dedo 2 y el dedo 1 y hacemos con el pulgar lo siguiente. Tocaremos la cuarta dos veces. Pulsamos con el 3 y la sexta de aire. Ya tienes lo más difícil de la falseta. Quedaría hasta aquí de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. Seguimos. Lo mismo, traste 2 y traste 3. Y sexta. Repetimos, traste 2 y traste 3, y ahora remate de la soleá, sexta, quedaría de la siguiente manera hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora el remate de la falseta, muy sencillo. Cuarta cuerda, traste 3, traste 2 y al aire.
Lo mismo en la quinta cuerda. Repetimos quinta al aire y nos vamos a la sexta. Traste 3, traste 1 y remate. Repito este último compás. La falseta completa quedaría de la siguiente manera. Ahora podemos repetir esta parte o seguir. Si la quieres hacer un poco más complicada y no te puedes esperar a que suba el vídeo para estudiarla técnicamente, puedes ir metiendo el índice en la primera cuerda cada vez que toques una nota con pulgar. Es decir, haríamos lo siguiente: pulgar, índice la primera. Pues ya tienes también la falseta, solo te queda practicar y practicar. Sabes hacer la llamada, sabes acompañar una letra de cante y sabes tocar una falseta. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver el siguiente vídeo de cómo estudiar esta falseta técnicamente, aprender nuevas falsetas de soleá para ir cambiando y, por supuesto, saber acompañar todo y cada uno de los estilos de soleá que iré subiendo poco a poco. Suscríbete para no perderte ninguno de estos vídeos y que puedas seguir avanzando y mejorando como guitarrista.